Qué tal, cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos. Qué tal? Feliz jueves de Musquilloga. Este muy, muy buenos días allá en América. Este de este lado del mundo, pues buenas tardes. Feliz día, pues como le llamen, porque ya vi que en muchos lados le llamamos diferentes. Entonces, en México es de la raza, en Estados Unidos es día de Columbus Day, de Colón. Acá en España es de la Hispanidad. En otros lados es diferente, entonces como le llamen, si lo están festejando, pues muchas felicidades. No, bien, no sé bien qué estamos festejando, pero estamos festejando algo. Este, yo estoy festejando estar aquí con ustedes y hablar del sistema Unani y hablar de nutrición y saludarlos a todos. Este, ¿qué tal? A ver, Luz Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahorita te explico lo de la neuropatía, Luz. Raquel Baez, ahorita hablamos de lo de la espalda. Victoria Velázquez, muy buenos días. Luz María, muy buenos días. Desde Sonora, Adriana Torres, ¿qué tal? Laura Jiménez, como siempre, es un gusto, gracias. Guadalupe Espino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos Cha, hola desde la Ciudad de México. Patricia Díaz, feliz jueves. Dice Patricia, hola doctor, feliz jueves. Desde, Después de padecer acné muy agresivo y finalmente con el sistema UNAMNI el problema se ha ido. Felicidades Patricia, qué bueno. ¿Qué ayuda para la disminución de la cicatrices y restaurar la piel? Gracias. Pues mira, yo tengo esta cicatriz, la tengo desde los tres años de edad, me mordió un perro cuando tenía tres años. A mí me han embarrado lo que se te ocurra en la... En la cara de chiquito me ponían sábila y concha nácar y tepescoguite y un montón de cosas. Eh, casi cualquiera de esas cosas que que, tiene, que son adaptógenos te van a servir. Este Te recomiendo ponerte aceite de semilla de uva y puedes usar pomadas de caléndula, es de las mejores para regenerar el tejido, pero las otras que dije también. La que yo creo que es la más potente sería la caléndula de buena calidad, ¿no? Hay Veleda, tiene unas y hay otras de caléndula, muy buena. Que es prima hermana del, de la flor de Cempasúchil, del, del Día de Muertos, la caléndula. Es muy interesante que sea una flor de otoño y que regenere cicatrices. José Ángel, hola desde Nuevo León. Marta Jiménez, ¿qué tal? Desde Guadalajara, Flor, desde Cuernavaca, ¿qué tal? Ruth desde Puerto Rico, ¿qué tal? Rafael Cruz, ¿qué tal? Desde Hidalgo, muy buenos días. Ana Muñoz, órale desde Inglaterra, ay, qué rico Inglaterra, de estar haciendo frío. Bueno, por lo menos nublado y lloviendo. Este, Pau eh, Ramírez, hola, mucho, muchas gracias. Salvador Bautista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María Elsi, desde Veracruz. García Arri. Es, bueno, eso no sé qué decir. Ya se movió. Este, Albert Aldrete. ¿Podría hablar del dolor de rodillas? Sí, entonces, ahorita, ahorita empiezo a hablar de las cosas que me están preguntando. Hola, Tami, ¿cómo estás? Brian Mars, de Texcoco. Carmen, desde Sonora. Víctor desde Indianápolis. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Margarita? ¿Desde Morelia? ¿Qué tal, Laura? ¿Desde Querétaro? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Jonathan, desde Colombia. Mira otra buena, Ofelia, de las estrías. O sea, no, no, no es ella de las estrías, dice que sí puedo hablar de las estrías. Luego, Brenda Segura, de West Palm Beach, Florida. Silvia Guadalupe, hola, muy buenos días. Juan Cruz desde Los Ángeles. Silvia Mari, Mariqueo. Feliz jueves desde Argentina. ¿Qué tal? Pues qué gusto que estén todos aquí acompañando. A ver, entonces vamos a empezar. Eh, voy a irme abajo. Entonces, Luz dice que hablemos de la neuropatía. Entonces, neuropatía es un grupo de, o sea, es un síntoma. Pero que puede tener diferentes causas. ¿Ok? Entonces, neuropatía significa eh, que es un problema de los nervios. ¿Ok? Muchas veces se refiere, las más comunes serían neuropatía diabética, hay otra, neuropatía hepática y hay otros tipos de neuropatías. Ahora, la neuropatía como causa en Unani, hay dos causas y a veces son por separado y a veces se conjuntan. Entonces, hay una neuropatía por el desgaste eléctrico del cuerpo cuando hay un desequilibrio por la electricidad, que me la paso hablando de eso, cuando hay exceso de agua y falta de electrolitos, eso causa neuropatía. Esa neuropatía es, por ejemplo, característica de la fibromialgia y de la desautonomía. Entonces, eso sería causa, exceso de agua y falta de electrolitos. ¿okay? Luego hay otra neuropatía que... Se empieza a ir hacia el rango de lo que hoy en día se le llama autoinmune, que no es exactamente autoinmune. Lo que está pasando es que el cuerpo genera toxinas por la flora intestinal. Ese tipo de toxinas se generan mayoritariamente por el consumo de pan, harinas, eh, cereales y granos, y también muchísimo por lácteos, sobre todo los lácteos jóvenes. Y esos lácteos se generan una flora intestinal, y esa flora intestinal y los lácteos y las harinas genera sustancias que son antigénicas, que significa que cuando se le pegan a ciertas células del cuerpo el cuerpo las ataca. Y entonces por eso se le llama autoinmune, pero no es autoinmune, no es que el cuerpo se haya vuelto loco, es que hay una sustancia intoxicando al cuerpo y el cuerpo ataca esa sustancia y sin querer ataca las células, ¿no? Entonces sí puede parecer que el cuerpo se está atacando a sí mismo, pero en realidad no, está atacando una sustancia tóxica. Entonces, eso, eso causa cuando esa sustancia antigénica le cae a los nervios y el cuerpo lo ataca, genera, esa es la neuropatía eh, diabética. La primera que dije sería la neuropatía en la fibromialgia o en la disautonomía. Son las dos más comunes, ¿no? Puede llegar a haber otras, pero con estas dos son las más comunes. Obviamente hay otra por efecto secundario de fármacos. Hay algunos fármacos que dentro de sus efectos adversos, colaterales, puede tener neuropatía. Obviamente esos fármacos son muy tóxicos y peligrosos. Entonces esas serían tres tipos de neuropatías, las probablemente más comunes. Las dos primeras, seguro. Y luego, a ver, otra que me preguntaban, lo de las cicatrices ya. Alguien me decía que hablara del dolor de, de bajo de la espalda y ahorita hablo de las rodillas. Entonces, eh, generalmente el dolor de espalda va a tener una fuerte causa eh, de sedentarismo y de postura. ¿okay? Entonces, si tenemos malos hábitos de postura, el que va a sufrir más va a ser la, la columna vertebral. Este. Es imposible tener buena salud o una salud completa, entera, robusta, eh, una salud perfecta, es imposible si no atendemos lo que llamamos en UNANI los tres poderes o las tres facultades o los tres cuerpos. Entonces, en UNANI decimos que estamos compuestos de tres capas, también lo decimos en la medicina moderna. La diferencia es que en la medicina moderna sabemos que el embrión está organizado de esta manera en tres capas evolutivamente. Cada una de estas capas genera uno, un grupo de órganos, ¿no? Y es la capa más interna, que es la endotelial, es la más vieja y la de afuera, que es la ectotelial, es la más nueva. La capa más vieja de adentro es la que genera el hígado y el sistema digestivo y los pulmones. Es la vieja. La de en medio es el cuerpo que genera, es la capa que genera el sistema esquelético, el corazón y los riñones. Y la capa exterior, la más nueva, es la que es la ectotelial, es la que genera el sistema nervioso central, el cerebro, ¿no? Y las facultades más modernas de la vida del cuerpo que están en el cerebro y en el sistema nervioso central. Tenemos que atender las tres áreas para poder tener una salud completa y cada una tiene causas diferentes. ¿okay? Eh, cuando hablo del, del tercer cuerpo o tercera facultad, ahorita no me estoy refiriendo al cerebro como un órgano, eh, ahí tendríamos que hablar de nutrición y electricidad. Entonces, el cuerpo digestivo nutre al, al sistema nervioso porque estamos comiendo. Pero en realidad cuando hablamos de él como causa nos referimos a lo que hoy en día se llaman emociones, que no está muy correcto. Es más bien la psicología. Eh, puede ser también entendido como el sistema familiar, porque eso es parte de nuestra salud. Entonces el cuerpo vegetal se cura atendiendo dos causas. El cuerpo vegetal es el más viejo, el endotelial. Y ese se cura atendiendo agua y electrolitos, atendiendo flora intestinal, pH, atendiendo la cantidad de alimento que comemos, los horarios. Eh, eso es lo más importante, ¿no? Tenemos que estar alcalinos, tenemos que dejar que el hígado descanse, tenemos que aprender a ayunar, tenemos que comer. Uno de los nutrientes más importantes es la grasa, sobre todo grasa animal. Yo sé que nos dicen otra cosa, pero somos... Eh, omnívoros facultativos, eso quiere decir que estamos hechos para comer gras. Nutriente número dos, importantísimo, proteína, sobre todo animal, esa es la dieta humana. Y el que hay que evitar lo más posible son carbohidratos. Y hay que fomentar la flora intestinal. Entonces eso sería cuerpo vegetal. Ya sé que me preguntaron de la columna, voy a llegar. El cuerpo de en medio. Ese es el que está relacionado con los miembros, ¿no? Los brazos, las piernas, eso es músculo, eso es hueso, músculo, tendones, movimiento. Y en el tronco, pues es lo que rodea al cuerpo vegetal. El órgano encargado de mover el oxígeno para que ese cuerpo tenga energía es, es el corazón. Entonces, cuerpo animal y corazón son la misma cosa, ¿no? Entonces eso... Eh, lo más importante es movernos y tener una buena postura. Por mucho que comas correctamente, no vas a tener una salud completa si no te mueves. Y el movimiento tiene que ser correcto. Entonces, el movimiento correcto tiene que atender ciertas condiciones básicas, ¿no? Número uno, postura. Eh, número dos, tiene que haber elasticidad. Si no hay elasticidad, no va a haber salud. Número tres, tiene que haber metabolismo, o sea, condición física. Entonces, tiene que haber movimiento, tiene que haber postura, tiene que haber eh, elasticidad, tiene que haber metabolismo, fuerza y, fuerza y resistencia. Entonces, metabolismo y resistencia es lo que normalmente se conoce como tienes buena condición física, eso es el cuerpo animal que tiene buen metabolismo adentro de la célula. Fuerza tiene que ver con la cantidad de fibras musculares por estímulo y por andarlo moviendo, pues cada vez genera más fibras musculares. Tener músculos grandes no es importante para la salud, tener elasticidad y metabolismo es muy importante para la salud y tener salud en la columna depende de no estar sedentarios tanto tiempo y cuando nos movamos, que el tipo de movimiento que hagamos no sea solamente sobre, un, o sea, sí tenemos que hacer movimientos intencionalmente para la salud del sistema de, de la columna vertebral, ¿ok? Y cadera y core y, y otras cosas y elasticidad, o sea, si, si, si eres muy joven y quieres ponerte muy fuerte para ir a la playa y que te veas muy guapo y ligar y todo eso que queremos hacer, eso no necesariamente está yendo hacia la salud. Estás muy joven y ahorita no importa, pero lo que estoy hablando y para este tema de la columna es, tenemos que movernos y los movimientos no son cualquier tipo de movimiento, son movimientos que fomentan elasticidad, que fomentan un tipo de fuerza que sería muy como de la calistenia o muy de Pilates, incluso yoga bien hecho para no lastimarnos, movimientos de calentamiento, movimientos de enfriamiento, movimientos de estiramiento. Y eso alrededor de la columna vertebral y el core. Core es como estos músculos del de abdomen, de la espalda baja, ¿no? Entonces eso es fundamental. Los mejores ejercicios que yo conozco para eso son, mira, aquí tengo un libro de esto, bebé. Estaba estudiando justo este tema porque me apasiona. Este es muy buen libro de Pilates, es de anatomía de Pilates, justamente para estudiar este tema. Eh, próximamente espero tener invitados hablando de este tema que es tan importante entonces salud de la columna vertebral es la postura elasticidad un tipo de fuerza y si necesitamos fomentar un tipo de, eh, de resistencia de, de, de buen metabolismo no el mínimo este si sales a caminar si tienes buena intención y te pones a subir las escaleras del trabajo en lugar de usar el ascensor eso no va a mejorar tu postura y tu salud de la columna si pasas ocho horas sentada o sentado enfrente de la computadora y, y nadie te enseñó cómo hacerle para estirar correctamente tu columna, mover tu espalda, tu pecho, tus hombros, tus rodillas, etc. ¿no? Entonces, sí se tiene que hacer intencionalmente, no es nada más. Camino media hora, doctor, yo ya, 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 ya la hice, yo ya no necesito hacer más ejercicio. Eso no va a funcionar nunca de los nunca. Entonces, este, tiene que ser intencionalmente eh, trabajar para la salud del cuerpo animal. Entonces, esa sería la segunda capa de causa y la tercera capa tiene que ver con psicología, sentimientos, psique, psicología, psique, eh, es el cuerpo del yo. En árabe se le llaman los Nafs que se traduce más como velos o, o capas de conciencia o niveles de conciencia, ¿no? Por mi influencia, por la influencia que tengo de la terapia familiar sistémica y terapias relacionadas a esa, eh, para mí es muy importante fomentar la idea que la salud en el cuerpo psicológico, cuerpo de la identidad, cuerpo del yo, sí gira en torno en la primera fase de nuestras dinámicas familiares. Entonces, si, si estás bien equilibrada de agua y sal y electrolitos, si comes la cantidad correcta y no exageras, si tienes un pH alcalino, si estamos nutridos, si movemos nuestro cuerpo, hacemos cosas como tai chi. Acuérdense que ya he invitado aquí al programa a, a mi maestro de tai chi, que es increíble, el sifu. Tenemos ahí en el canal de suscripción también este, información acerca de Tai Chi. También hay cursos con la Academia de, de Tai Chi, este, pues en vivo, ¿no? O sea, presencial, no tiene que ser físico, puede ser en línea, con el Sifu. Este, toda esa información está ahí en la Academia. Además de otros tipos de movimiento físico que podemos hacer. Entonces ya, y ahí ya atendimos cuerpo vegetal y cuerpo animal. Y el tercer cuerpo que hay que atender es... Eh, ser conscientes y mejorar y armonizar o balancear o corregir eh, la dinámica familiar, eso es esencial, sanar las heridas de la infancia, que básicamente tiene que ver con pasar de un estado de no hacernos responsables de nosotros mismos a un estado de responsabilidad total de lo que vivimos, ¿no? Y eso da mucha fuerza y mucha capacidad de sanación. Entonces, eh, no podemos llegar a ese estado de madurez y salud en el cuerpo del yo si no trabajamos con las dinámicas familiares, si no trabajamos con los estorbos, ¿no? Y esos estorbos causan heridas, ¿no? Las heridas de la infancia lo resumen muy bien y hay otras disciplinas que se usan. Entonces eso sería, si atendemos todo eso, vamos a tener una salud perfecta cuerpo vegetal, cuerpo animal y cuerpo sistémico familiar. Eh, la postura y el movimiento físico es esencial dentro de, de esos tres capas que trabajamos, ¿no? Luego están las rodillas, que curiosamente no tiene tanto que ver con el cuerpo animal, que uno pensaría que sí, que es de postura y de ejercicio y todo eso, no. Según la medicina china, según la medicina unani las rodillas es, un, es uno de los puntos más importantes en donde cruzan casi todos los canales de acupuntura del cuerpo. Entonces, los canales de acupuntura del cuerpo cruzan en las rodillas, se cruzan, cruzan o se juntan en la planta de los pies, se cruzan o se juntan en la planta, en la palma de las manos y en los oídos. Hay otros sitios, pero estos son los más importantes los oídos, las rodillas, la también podríamos decir un poco, pero bueno ahorita los importantes son oídos, este, palmas, rodillas y plantas de los pies. Eh, en muchos ejercicios eh, de medicina china se trabaja con las rodillas porque lo que pasa en el cuerpo se va a reflejar en las rodillas, lo que pasa en el cuerpo se va a reflejar en la planta de los pies, por eso existe la reflexología. <coughs> lo que pase en el cuerpo se va a manifestar en la palma de las manos y en los oídos, por eso la acupuntura o digitopuntura o reflexología, o cualquiera de esas disciplinas. Entonces, cuando hay un problema en los canales de acupuntura, en la energía del cuerpo, en su electricidad, duelen las rodillas y puede ser de un lado más que del otro, es muy común. Eso no es un síntoma que tienes que hacer ejercicio como estaba hablando hace un momento para la columna, es un síntoma de que la electricidad del cuerpo está fallando. Por eso, cuando tomamos exceso de líquido y falta de electrolitos, un lugar en donde se va a manifestar casi siempre es en las rodillas. Va a haber dolores e incomodidad de las rodillas. Entonces, hay que relacionar rodillas con cuerpo vegetal y electricidad del cuerpo. A ver, ¿qué otras cosas me preguntaban? Oneida, desde Hermosillo, ¿qué tal? tengo resistencia, dice dan anidem tengo resistencia a la insulina me han dado metformina ayuda te saludo desde Chemnitz Alemania órale desde Chemnitz me imagino Chemnitz Alemania ¿Qué tal dan este sí sí ayuda el sistema 100% puede curar la resistencia a la insulina y la diabetes este por favor antes de iniciar algo infórmate más tenemos el curso eh, grabado en el canal de suscripción y tenemos el curso paso a paso. Ahorita ya empezó una nueva generación, pero en la página te puedes informar de cuándo es el siguiente y puedes empezar a ver el curso que está ahí en línea. Primero estúdialo, primero infórmate antes de hacer cambios. Si tienes dudas, puedes sacar una cita personal uno a uno conmigo o con alguien del equipo. Eh, Ana Laura Toledo, hola David, desde el último reducto, la huica de Morelos. ¡Wow! ¡Qué bien! Cuando nos da mucha hambre injustificada, ¿por qué ocurre? Pues generalmente tiene una relación con nuestra adicción a los carbohidratos, al azúcar, esa es la más común. Y número dos, tiene una causa emocional. Y número tres, a veces el hambre es porque el cuerpo en realidad lo que te está pidiendo es que le des sal. Entonces, en lugar de pedirte sal, te pide, come, dame de comer carne o dame de comer un huevo revuelto o algo, porque te está pidiendo sal. Entonces depende el antojo. Si es salado, te está pidiendo sal, si es injustificado, si es dulce, es adicción a los dulces, es más emocional. Y si ya te pide sabores específicos, eso tiene que ver con un desequilibrio neuro. Endocrino. Entonces, nuestras, nuestra configuración neuroendocrina, que es la configuración de neurotransmisores y hormonas, eso es una configuración y eso dictamina o eso gobierna nuestro comportamiento, nuestro temperamento, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento. En el cuerpo hay una relación muy íntima entre el efecto fisiológico que tienen los sabores, y esa configuración neuroendócrina entonces si yo necesito una emoción particular voy a buscar el sabor relacionado a esa emoción y eso me va a estimular en cierta manera entonces los seres humanos y casi todos los animales pero muchísimo los seres humanos usamos los sabores como una forma de eh, balanceo estímulo eh, eh, de, de nuestros sentimientos, emociones, psicología, sistema neuroendocrino. Si les hizo sentido eso. Eh, doctor, ¿cuál puede ser la causa del dolor de cabeza en niños descartando por la vista y deshidratación? Pues número uno es deshidratación y número dos va a ser fluctuaciones en la cantidad de sal y agua. Número tres van a ser carbohidratos, número cuatro van a ser lácteos. Este, esas son las más, más comunes. Este, fuera de eso ya tenemos que ver en cada caso particular qué es lo que está pasando, ¿no? Fibrosis quística, quiero pensar que es fibrosis quística mamaria. Mal plata, me está preguntando. Fibrosis quística pues tiene que ver, por un lado, eh, causas de lo que hablaba de lácteos, pan, pasta y harinas, pero se combina. Con una causa sistémica familiar, si es en las mamas, depende de qué lado de la mama, puedes leer los trabajos del de, de, um, doctor Hammer, de la nueva medicina germánica de las cinco leyes biológicas. Cuando es el lado derecho, tiene que ver con la pareja, el hogar, cuando es del lado izquierdo, tiene que ver con los hijos y la casa también. Funciones femeninas, maternas, de nutrición materna eso más un cuerpo lo suficientemente debilitado con causas nutricionales ya se manifiesta la fibrosis quística Doc, ¿puede hablar de los sustitutos de azúcar? pregunta Laura Span España o Espana este, pues mira, no te lo recomiendo la verdad eh, los tipos que son como más quimicones que son este, como fructosa, galactosa ese tipo de de carbohidratos derivados o parecidos a los que derivan de la fruta. Mira, muy fácil. Todos los carbohidratos en el cuerpo van a metabolizarse básicamente igual. Todos van a generar los mismos problemas, no importa de dónde vengan. Lo importante es la cantidad. ¿okay? Entonces, mi recomendación es cómete un carbohidrato de buena calidad, pero no te pases de la cantidad correcta. Si estás iniciando el sistema de alimentación Unani, Tienes que ir bajando. Primero te tienes que hacer consciente de cuántos carbohidratos comes al día. Eso se hace llevando un registro en un habitáculo, anotando diario tu consumo de carbohidratos. Con alguna aplicación, hay varias aplicaciones que existen en el teléfono, en la computadora, que pueden servir para esto. Hay que llevar la cuenta de los carbohidratos que se están ingiriendo diario. Esto incluye carbohidratos y azúcares. Son lo mismo, ¿ok? De lo que estés, tienes que ir bajando más o menos 10 gramos en 10 gramos semanalmente hasta arribar a 50, 60 gramos y ahí te quedas. ¿okay? Y ahí te vas a quedar hasta que pasen una serie de cosas. Tienes que incrementar la proporción de sal y líquido, tienes que incrementar la grasa, tienes que bajar las ventanas nutricionales, tienes que cambiar tu horario de nutrición y muchas otras cosas que explicamos en el sistema de alimentación Unani. Se trata más de reducir la cantidad de carbohidratos más que sustituirla por otro. Entonces, eh, estos suplementos no te los recomiendo porque son formas de engañarnos, porque lo que queremos es seguir tragando un montón de carbohidratos y no sufrir las consecuencias. Eso nunca va a salir bien. Entonces, mejor cómete un carbohidrato de buena calidad como miel o un dátil, pero en la cantidad correcta y dejamos de buscar sustitutos de carbohidratos. El problema de los carbohidratos es la cantidad. Porque hay carbohidratos de muy buena calidad, como la miel, es maravillosa. El problema es la cantidad. Entonces, no hay que pasarnos de 50 gramos de carbohidratos al día máximo. ¿Ok? Este. Ara, gracias. Hola, Ignacia Mara. ¿Cómo estás? Este. Laura González, ¿cómo fomentar la flora intestinal? Yo tomo suero, quité lácteos, harinas y azúcar, ceno entre seis y seis y media, pero en la noche tengo reflujo. Ah, pero pues es que ahí todavía, eso es, si todavía tienes reflujo en la noche, están pasando una de varias cosas. Todavía la cantidad de alimento que comes es mucha. Tienes que reducir la ventana nutricional, Laura. La cantidad de alimento que comes y tomar bicarbonato en la noche. Ahora, flora intestinal se mejora tomando vinagre, puede ser en ayunas, con la comida, como quieran, regularmente, y comer un queso que contenga eh, Penicillium Roqueforti, el bicho que hace el queso azul, el queso Gorgonzola, el queso Roquefort, el queso Cabrales, el queso. Los quesos azules, muy podridotes, esos son los que mejoran la flora intestinal, pero el reflujo no es por eso. Todavía estás comiendo muchas veces al día más de lo que tu estómago aguanta. Tienes que reducir las ventanas nutricionales. Ana Isabel Saucedo, hola, buen día. Gerardo Martín, buenos días. Juan Cruz, ¿tai chi fuera bueno? Sí, el, el tai chi es muy bueno. A ver, dice Yat Rams. Doctor, buenos días. Yo todos los días amanezco con dolor de estómago y a veces hasta inflamación. Eso es lo que siempre me despierta, específicamente en la boca del estómago. Ojalá pueda comentarme algo. A ver, Yat. Tienes que quitar el 100% de leche, yogur, quesos y crema, quitar los lácteos. Solamente te puedes quedar con el queso azul y comerte unos 20 gramos al día. Tienes que quitar el 100% de pan, pasta y harinas y, y cereales. Tienes que quitar los almidones, azúcares, bajar el consumo de carbohidratos a lo que acabo de decir, a 50 gramos al día. No puedes comer nada después de las 5 de la tarde, máximo 6, pero ya no puedes comer nada. De preferencia, vas a comer una vez al día, máximo 2. Eso es la ventana nutricional. Lo que vas a comer va a ser más cargado hacia la grasa, de preferencia que sea grasa como nueces, semilla, aguacate. Este aceite de coco, eh, eh, puede ser grasa animal. Ahora, proteína animal no la vamos a comer diario, vamos a comerla dos o tres veces por semana, ok, y vas a hidratarte con, la, con suero. Hay un montón de videos míos que hablo del suero y de la proporción. Puedes empezar con 5 gramos de sal o 6 gramos de sal por litro de líquido y le pones limón a tu gusto. Este, eso es lo que te va a mejorar la panza. Ahora, te va a mejorar un montón de otras cosas. No es que solamente lo del estómago. Lo de tu estómago es, o porque estás comiendo harinas, pasta, azúcares, carbohidratos, porque estás comiendo mucha cantidad de alimento esparcido durante el día o mucha cantidad, más de lo que tu cuerpo puede, se está distendiendo mucho tu estómago y lo lastima, además de comer harinas, lácteos y carbohidratos. Entonces, dicho en pocas palabras, eso es lo que te recomiendo. Pero ve más información ahí en la academia, métete a Academia Unani y tenemos muchos videos, tenemos una blog, tenemos canal de YouTube, hay muchísimos videos de esto. Hablamos muchísimo, otra de las cosas que siempre recomiendo es limón en ayunas, pero no te va a servir si no quitas los alimentos que acabo de decir. Entonces, así como es muy grande tu pregunta, entonces este de entrada esto es lo que te debe de funcionar mucho. Mira qué lindo Iván dice, yo estudio con el Sifu Marco Antonio. Aparte de las clases grupales hay clases personalizadas, están increíbles y es mi nueva pasión. Aunque no le pueda decir mucho tiempo, aunque no le pueda dedicar mucho tiempo, estoy fascinado. Muchísimas gracias Iván por compartir eso. Sí, el Sifu es una maravilla. Se los recomiendo muchísimo, es un tipazo increíble, es un ser humano espectacular, sabe muchísimo. No solo de Tai Chi, es uno de los expertos mundiales en, en Wing Chun, que es un arte marcial precioso. Espero poderlo tener pronto aquí en el programa otra vez. Si me está escuchando Sifu, con mucho respeto, muchos saludos, mucho cariño. Este, mi madre va con él, está feliz. Este, siempre me dice que, que está muy feliz por ir con el Sifu y hacer Tai Chi. Este también, a mi madre le gusta mucho, es maestra de Reiki, ¿no? Entonces, como que esas cosas le gustan mucho y tiene mucho talento. Diana Palma Fernández, ¿por qué se sube la presión arterial? Hay muchos motivos, hay por lo menos unos 10 motivos que suben la presión arterial. No da tiempo ahorita que te diga así toda la fisiología de eso, pero te voy a dar las causas más comunes que para nada son las que se imaginan. Número uno, si tomas mucha agua sola y no comes suficiente sal, te va a subir la presión. Número dos, si comes carbohidratos, los carbohidratos generan grasa, la grasa se puede acumular en las arterias, eso aumenta la presión arterial. Número tres, tenemos en el abdomen una arteria gigantesca, que es una de las arterias más grandes del cuerpo. Esa, eh, la, la, la aorta, si tú, o sea, en la aorta abdominal, si tú incrementas la cantidad de comida que comes diariamente, ese aumento de presión intraabdominal más el aumento de peso puede ejercer presión en contra de esa arteria y esa presión mecánica que se ejerce sobre la arteria puede incrementar la presión arterial. Otras cosas que pueden incrementarla es cuando se baja la electricidad del corazón y del sistema nervioso, el sistema nervioso no puede regular correctamente eh, el latido cardíaco, no puede regular correctamente. El estímulo nervioso sobre la dilatación de las arterias también te puede subir la presión arterial. Otra causa es si una persona come grandes cantidades de proteína, sobre todo lo que te mandan este tipo de médicos naturistas que mandan un montón de aminoácidos, que es una porquería, o aminoácidos o proteína del gimnasio, que son una porquería. Ese tipo de nutriciones muy altas en aminoácidos y proteínas, si eso lo consumen regularmente, eso va a tender a hacer que el cuerpo, para protegerte de tanta, de, de la osmolaridad de la, del medio hiperosmótico que se genera o hipertónico, el cuerpo tiene que mantener líquido adentro. Lo que le echan la culpa a la sal, en realidad lo hacen los, las proteínas del gimnasio. Y entonces ese medio hiperosmótico jala líquido, retiene líquidos, como se dice vulgarmente, pero la sal no hace eso no en las proporciones correctas y no de la forma correcta. Entonces, los aminoácidos y proteína del gimnasio sí lo hace. Eso acumula agua en el cuerpo, aumenta el volumen sanguíneo y eso te sube la presión. Entonces, esas son las causas. No es estrés. El estrés no te va a subir la presión, ¿ok? La sal no te va a subir la presión. Entonces, sal no te sube la presión, estrés no te sube la presión. Las otras causas que te estoy diciendo, sí. Celia Ávila dice, doctor, ¿qué opina de la tierra diatómica? Diat sí, diam diamatosa, es esa, ¿no? Tú pusiste diatomea, yo la conozco como, como diamatose earth. ¿Me la recomiendan para mi osteoporosis, para la piel y otras cosas? Es la de grado alimenticio, ¿usted qué opina de eso? No te va a hacer mucha, yo la probé durante años, Celia, no, no me convenció. Lo que hay que hacer es que tu pH tiene que alcalinizarse, cómprate de estas tiras reactivas de pH que las metes en la orina y te dice tu pH. Tu pH tiene que estar entre 7.5 y 8. Cuando el pH está abajo de 7, estamos ácidos y eso empieza a descalcificar al cuerpo, a los huesos. Esa es la causa número uno de la osteopenia y de la osteoporosis, la acidificación metabólica y el cuerpo la compensa o se carcome el calcio. Además que el calcio es muy importante para el hígado y el corazón. Entonces no se tienen que suplementar calcio realmente. Si quieren suplementar calcio lo pueden hacer, pero hagan la receta que viene en YouTube del calcio iónico, que es el calcio que ponemos el huevo, que ponemos en limón, ese. Y te tomas, uh, te tomas este, una cucharada sopera de calcio iónico diario, ¿ok? Entonces eso es. Si quisieras tomar este un suplemento, eso es calcio iónico, citrato de calcio. Eh, además de eso, comer cacao o chocolate amargo, el magnesio del chocolate y otras cosas que contiene el chocolate es muy bueno para que el cuerpo absorba el calcio, entonces, eso te lo recomiendo muchísimo. Este, pero tienes que alcalinizarte. Entonces, para alcalinizarte, saca la prueba de pH en la orina en la mañana. Si tu pH está abajo de 7,5, toma bicarbonato. Tienes que tomar una cucharita cafeteada de bicarbonato en un poco de agua, te lo tomas. Este, si eso no es suficiente, puedes incrementar la cantidad. Si ya estás tomando dos o tres cucharitas hasta ahí, ya no tomes más. Este, y también tienes que quitar carbohidratos, quitar pan, pasta y harinas, porque eso eh, lastima mucho al cuerpo y lo acidifica. También es importante tener una secreción correcta de bilis. Y eso solamente se logra comiendo alimentos que secretan bilis. Los mejores son grasa y proteína animal. También el vinagre, también el limón y también hierbas amargas, ¿no? Que son las más medicinales. Este, dice Yasmín, para mí el problema es el peso. Sí, te entiendo, pero mira, vamos poco a poco. Vamos a establecer, vamos a tener un camino claro, vamos a poner metas realistas. Y vamos a utilizar el efecto compuesto, es decir, cambios pequeñitos que se vayan conjuntando durante el tiempo necesario para llegar al resultado que queremos, yasmín. Ahora, la parte emocional del peso hay que trabajar la parte. Si hacemos estas dos cosas, te garantizo que en un tiempo razonable vas a tener el peso que quieres, pero hay que dejar de esperar resultados inmediatos, ¿no? Si quieres, Yasmin, lete el libro de efecto compuesto, que es una maravilla. Puedes checar la información también ahí en la academia, ¿no? En, en, en la página. Zaira Santillán dice: Buen día, es por eso, doctor, que si uno come de más, amanece con dolor de estómago. Ese es uno de los motivos, lo que estaba hablando sobre todo. Si cenamos después de las seis de la tarde, nuestro hígado ya no descansa y sigue secretando ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, eso es fatal para el cuerpo y eso va a lastimar mucho. Genera reflujo y eso genera esófago de Barrett y es un problema. ¿Por qué se nos baja el potasio, especialmente cuando te ponen a puro líquido? Claudia Smith, no sé qué contexto estás diciendo, hay un montón de causas. Ahí sí ya me falta mucha información para explicarte qué pasó. No es una regla universal, eso es, pues depende qué estés haciendo y de qué contexto vienes. Hola doctor Duarte, saludos. Dice Zoe Santiago desde Colima. Los suplementos de proteína base de sueros de leche también afectan al riñón. Sí, muchísimo. No necesitas esos suplementos, son una porquería. No los tomen. Si son a suero de leche, son peor. No tomen eso. No necesitan eso. Simplemente, lo único que necesitas para tener los aminoácidos completos que necesita tu cuerpo es comerte dos huevos a la semana. Un pedazo de carne a la semana y dos huevos y ya estás hecha. O sea, y si eres deportista, bueno, está bien, cuatro huevos y un pedazo de carne más grande. Y ya está toda la proteína y aminoácidos que necesitas. Es absolutamente falso e innecesario suplementar aminoácidos y proteínas. No se necesita. Simple y llamamente, no se necesita. Eh, doctor, para fibromas en el útero, saludos los de Los Ángeles, California. Este consuelo, pues mira, eh, si sí se puede, pero o sea, hay que hacer varias cosas. Hay que hacer el sistema de alimentación Unani. Porfa, métete a la academia, ve la información, vete familiarizando. Este, si te gusta lo que ves si te interesa, abrimos el curso nuevo el año que entra. No sé si lo abrimos para enero. Este. No sé si empieza enero o febrero, soy muy malo con las fechas. Es el sistema de alimentación UNANI paso a paso. Ahorita apenas acabamos de empezar la nueva generación. La siguiente generación es en enero, de enero febrero del año que entra. Inscríbete a esa si te interesa y sí se va a curar, pero hay que hacer varias cosas y ya es hacer todo el sistema. Eh, Patricia Díaz, doctor, si no se tiene vesícula y se ayuna... ¿Cuál es la manera correcta de tomar el vinagre con bicarbonato? ¿Se debe tomar aún sin consumir alimento? Sí, Patricia, lo que hace eso es una solución amortiguadora del pH. La forma correcta es: mira, cuando comas, te sirves un caballito de vinagre, 30 a 40 mililitros, le pones una cucharita de bicarbonato, lo revuelves y te lo tomas. ¿Ok? Cuando comas. Si estás ayunando, de todas formas lo tomas una vez al día, más o menos a la mitad de tu día. De tu ciclo de, de estar despierta. ¿Ok? A la mitad te lo tomas y ya. Y eso te lo va a agradecer tu cuerpo porque mantiene un pH más neutro sin los picos por no tener vesícula. Dice Lorena Reyes: eh, ¿Puedo tomar.? Agua de Jamaica con sal, sin azúcar, obvio. Sí, puedes sustituir el limón por Jamaica, está perfectamente bien. Dice Milli Chavarría, hola doctor, hola David, este bicarbonato en el suero y ahora ya no. No, Milli, hace muchos años que ya quité el bicarbonato en el suero porque era mucho más práctico para todos y porque regulamos el bicarbonato con el pH independientemente y porque sabe más rico el suero simplemente agua, limón y sal, sabe delicioso. Con el bicarbonato no todo el mundo le sabía bien y era, aunque fuera un poquito más tardado de, de preparar, no le gustaba a mucha gente y además se quejaban mucho de que podía hincharse la botella y luego andaba este como que explotando cuando la abrían. No explotar mala la onda como bomba, pero la abrían y salpicaba y todo eso. Pero el, el motivo más importante que lo separé es para regular el pH con el bicarbonato independiente. Del suero. Entonces, regulamos el suero cuando regulamos la sal, regulamos el pH independientemente con el bicarbonato. Por eso lo hice. Pero ya fue hace como tres años que hice eso, para simplificarnos la vida a todos. Saludos desde Esmeraldas, Ecuador. Mi pregunta es: ¿es, es indispensable el limón en el suero? No, no es indispensable. Ni siquiera el suero es indispensable. Lo indispensable, y esto es para que todos entiendan y lo voy a repetir, el suero no es indispensable. Lo que sí es indispensable es mantener una proporción correcta entre la cantidad de líquido al día y la cantidad de electrolitos al día. Entonces, si tu proporción, vas a empezar el sistema y tu proporción de, de líquido y electrolitos es de 5 gramos por litro eso es lo que tienes que mantener, a mí no me importa cómo lo hagas, tú por cada litro de líquido que entra a tu cuerpo tienen que entrar 5 gramos de sal, si entra medio litro, pues la mitad de 5 gramos, 2.5, si entra una taza, pues tienes que meter 1.2 con un gramo es suficiente, eso es lo importante, no es que sea el suero lo importante, lo importante es sal total y líquido total y la proporción es la que se tiene que mantener, Vane, Navarro, Doc, si aún no termino el proceso de desintoxicación, pero me acaba de enterar que estoy embarazada. Felicidades, Vane, muchas felicidades. ¿Qué procede? ¿Sigo haciendo? ¿O qué puedo hacer? No quiero regresar a los hábitos anteriores. Vane, ven con, ven con alguien del equipo a una, a una asesoría uno a uno. Para que sea rápido, no la busques conmigo, porque eso se va a tardar. Búscala con cualquier miembro de mi equipo de los asesores certificados que están ahí en la Academia Unani, quien sea, quien, y, y te van a explicar qué vas a hacer, ¿ok? Porque ahorita ya estaría como muy largo de explicarte ciertas cosas, tengo que obtener más información, tengo que saber qué estás haciendo. Nos la vamos a llevar tranquila, pero sí tienes que saber qué puedes hacer y qué no, ¿ok? Entonces, porfa, porfa, busca asesoría con alguien del equipo, porque ya es muy <coughs> particular tu pregunta. El Dalfaro dice... Doctor, puede estar interfiriendo la alimentación en el rechazo de un trasplante de córnea. La córnea tiene muchos vasos sanguíneos. Sí, sí puede, pero no es porque la alimentación interfiera. Tu propio o el propio sistema inmune. El, el, las únicas personas que no pueden hacer el sistema de alimentación unani son personas que tienen trasplante de órganos, porque el cuerpo rechaza a los órganos y por eso se dan fármacos inmunosupresores. Cuando alguien hace el sistema de alimentación un año el cuerpo se pone muy fuerte y entonces estimula el sistema inmune, pero en caso de un trasplante no queremos eso porque el sistema inmune va a atacar el órgano. Eso también no pasa tan tan seguido y de la misma forma con las córneas, pero de todas formas es un trasplante y por supuesto que puede estar pasando eso. Cuando el cuerpo se pone fuerte Va a rechazar un trasplante. Es simplemente porque el cuerpo lo siente como un, un objeto externo, nocivo, entonces lo va a atacar. ¿No? Go Laser dice: Fuimos educados, adoctrinados a comer por horas y a beber por miembros del día. Perdimos la noción de escuchar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias al sistema estoy aprendiendo a escucharme nuevamente. Muchas gracias, Go Laser. A ver, otra. Pedro Aponte. Doctor, el agua con sal me produce diarrea desde hace dos meses. Quería saber si es normal y qué hacer al respecto. Gracias. Sí, Pedro, es completamente normal. Es parte de la desintoxicación del agua. Pero si te está dando muy intensa es porque tu proporción probablemente empezaste con una proporción demasiado alta. Tienes que empezar 5 gramos de sal por litro de líquido y mantener la proporción constante. Los síntomas de desintoxicación clásicos de cuando se sale el agua del cuerpo son: se te hinchan las manos y los pies, te da diarrea de agua, puede haber dolor de cabeza. ¿okay? Lo que no debes de sentir es una sed intensa, eso no. Nunca jamás vómito. Esas dos cosas indican que es demasiada la cantidad de sal en proporción al líquido que estás tomando. Para eso es fundamental que conozcamos la proporción de sal y líquido que estamos tomando. No, o sea, debes de empezar con 5 gramos, mantenerte constante. Ya que termina la desintoxicación, le puedes ir subiendo. Más información de eso, métete a la academia, checa la información que hay. Hay muchos videos de esto. Y si quieres más acompañamiento, pues métete al próximo paso a paso. Para eso está diseñado, para acompañarlos. Y irles marcando el ritmo de cuando debemos de ir cambiando las cosas, porque como están viviendo, haces un cambio y empiezan a pasarle cosas a tu cuerpo, y luego dices, ¿qué me está pasando? ¿Es normal o no? Por eso insistimos tanto que busquen acompañamiento, que se enteren más, que estudien más, que chequen la información que hay, etcétera, ¿no? Dice Sergio Madrigal, es súper interesante lo que dice el doctor de la hipertensión y de alguna manera hay un estímulo en los varoreceptores, estrés, cortisol y adrenalina, noradrenalina, etc. Sí, pero no, no como nos dicen, porque si, o sea, un animal sale corriendo, pues sí se sube la presión o cuando nos atacan se sube la presión, pero esa es presión, eso es normotenso, o sea, si yo me voy a hacer ejercicio, mi, mi presión se sube, pero esa no es la patológica. Y la patológica no se va a subir por estrés si no tienes todos los demás factores jugando, porque el cuerpo tiene la habilidad de ajustarse, entonces por ahí va. Puede hablar, dice Yasmín Cortes: puede hablar de los que nos hemos estancado en el peso bajo. Sí, Yasmín, lo que pasa y es súper, 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 súper común. Yo creo que un 30-40%, si no es que más de la gente que hace el sistema, tiene ese problema que se quedan como en un peso más bajo del que quieren. Lo que ocurre viene en la explicación de Elizao que está en la en la, en la página, hay un, hay un canal de suscripción y ahí viene el curso completito. Una de las clases que les explico es la salida de agua del cuerpo y mnemotécnicamente les pongo para que se acuerdan, primero eres una uva. Y luego te chupas y te haces pasita y ya te sientes toda chupada y toda esquelética y así, toda arrugada y estás traumada y viene la familia y son bien bulleadores y te dicen, oye, te ves muy mal, deja de hacer eso porque ya te ves muy flaca, come, ya no, ya no le hagas caso a ese doctor loco porque te ves muy fregada. Pero tú te sientes muy bien, tienes energía, tienes fuerza, se te curaron un montón de cosas, estás contenta porque tienes energía y te sientes muy bien, pero lo que no te gusta es estar baja de peso. Ahí lo que ocurrió es que se le salió el agua a tu cuerpo y ya quedaste en tu peso real, normal, ¿ok? Ahora, para volver a subir a tu peso, no lo vas a lograr comiendo, ¿ok? O sea, sí, un poquito comida, pero no es lo importante. Hay que generar músculo. La clave para subir al peso correcto son dos cosas. Comer más grasa que carbohidrato sube la cantidad de grasa. La cantidad de grasa buena puede ser aceite de coco, semillas, nueces, este, todo ese grupo de nueces y semillas, acá en España le dicen frutos secos, que se refiere a nuez de Castilla, nuez de la India, anacardos, este, pistaches, etcétera, ¿no? Entonces, frutos secos o, o nueces y semillas tienes que aumentar aceite de coco o puedes comer aguacate o aceitunas, esas son grasas sanas que hay que aumentar. 60, 70, 80 gramos al día, aumentas. Pero tiene que haber un estímulo, si no tu cuerpo no va a generar músculo ni grasa. Entonces, para estimular la formación de músculo, sí o sí ejercicio, pero no hagas ejercicio cardiovascular, no vayas a correr, no hagas bicicleta, spinning, esas cosas no. Tienes que hacer de bajo impacto que aumente la fuerza y la elasticidad las que les dije al principio calistenia pilates este yoga tai chi eh, 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 algo de peso sí peso sin lastimarte pero algo de peso peso funcional trx ligas de resistencia cualquiera de esas cosas está fabuloso guiado y bien hecho para que no te lastimes eso va a estimular que tu cuerpo forme más músculo y regeneras y llegas a tu peso Subes de peso, pero correctamente sin lastimarte. Entonces, grasa alta, hacer ejercicio. Y ya, si tienes muchas ganas del tercer forma de estímulo para que tu cuerpo genere grasa nueva, no les va a gustar, pero esta es una maravilla. Te tienes que echar baños con agua muy fría. Echarse baños con agua fría, 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 helada, el agua, lo que hace ese estímulo de agua helada es que hace que el cuerpo cambie de, su, de un tipo de grasa menos densa a un tipo de grasa más densa, la grasa obscura, que es la grasa de los bebés y es la grasa que tienen los animales en los lugares fríos del mundo, ¿no? Entonces las orcas, los, algunos delfines, este, los osos polares, los, los salmones, focas, todos esos leones marinos, todos esos animales, ballenas, ellos tienen una grasa más densa que la gente que vive o los animales que viven en, en cerca del Ecuador. Esa grasa es la que le da esta consistencia durita a los bebés, que son como tan duros, eso es porque tienen la, el otro tipo de grasa, que es de mejor calidad, más energía, pero tu cuerpo no va a generar esa grasa si no lo estimulas. La gente que vive en climas fríos y esquían en la nieve o caminan en nieve o salen al frío regularmente, la generan, por eso consumen más calorías que la gente que vive en los trópicos o en el Ecuador o en climas calientes. Para alguien que no vive en un clima extremo frío y quiere recuperar peso es aumentar el consumo de grasa, aumentar el ejercicio que no sea cardiovascular y bañarse con agua helada. Eso, esas tres cosas te regresan a tu peso. Va a tardar, tarda entre... Depende cuándo contamos, pero digamos que si ya te... De cuenta de cuando empezaste el sistema a que ya llegas a tu peso perfecto dos años, ¿ok? Se los digo, no para deprimirlos, les estoy diciendo, esos son los tiempos reales. Quiero que conozcan los tiempos reales porque si no, uno se impacienta y eso sale peor, ¿no? Gilberto dice, no se escucha. Sí, se escucha, Gilberto. A ver, ponle. Sube al volumen. <laughs> Sandra dice, ya, cono ya vamos conociendo la larga lista de lo que no debemos comer, <laughs> pero ¿qué sería bueno comer? Pues frutas y verduras también están en la lista negra. Ay, Sandra, lo siento, siento, siento el, el dolorcito. A ver, eh, lo que debemos de comer los seres humanos es número uno, grasa sobre todo grasa animal y grasa lo más saturada posible, que ya mencioné. Número dos, proteína animal, que van a ser animales de la mejor calidad posible, de libre crianza, de crianza ética, matanza ética, este, sobre todo animales que comen verdura, o sea, herbívoros. Hay que evitar los animales carroñeros, hay que evitar mariscos y cerdo en general. Ahora, de la... Fruta, la fruta es agua y azúcar, ¿ok? Y eso hace daño. Entonces, cuando hablamos de fruta, no es que estén en la lista negra, es que sí se puede, pero tienes que regular la proporción de azúcar que comes al día. No debes de comer más de 40, 50 gramos de azúcar al día, de la fuente que quieras, pero salvo papas, zanahoria, betabel, almidones, arroz, eso no, porque son almidones. Sí se pueden frutas, pero no pasarse de 50 gramos de azúcar al día, ¿ok? De esa fuente está bien, dátiles, miel, la fruta que quieras. Entonces, sí se puede siempre y cuando cumplas la regla de no pasarte del número de carbohidratos totales al día. No son carbohidratos de fruta solamente. Luego, verduras. La realidad es que las verduras no te van a nutrir porque tendríamos que comer como vacas cantidades extraordinarias de verduras para que nos nutran. Las verduras verdes de hoja no las podemos digerir porque eso es fibra y la fibra los humanos no la podemos digerir. Por eso te la mandan porque te lastima la panza y vas al baño, pero eso no es un efecto benéfico. Ahora, lo puedes comer si te gusta, a veces una ensalada de arúgula o alguna cosa así está bien. En el sistema que mandamos, pues espárragos, alcachofas, cosas así, ¿no? Champiñones, ese tipo de alimentos, pues eso sí lo comemos. Pero sabemos los límites que ese alimento tiene, y ahí lo importante es acompañarlo de grasa, aceite de olivo, cosas que fomenten la flora intestinal. Otro tipo de, eh, de verdura, eh, o sea, están las verduras de, que son verdes, que son más celulosa. ¿okay? Luego hay otras, por ejemplo, el jitomate no es una verdura, o el tomate no es una verdura, técnicamente es una fruta y es casi pura agua no te va a nutrir, es pura agua, pero la puedes comer. El chiste es que le pongas sal, porque es pura agua para compensar el agua, y le pongas algo que sí te nutra, como aceite de olivo y vinagre. Entonces ya puedes comer más cosas. Ahora, tienes que entender y todos tienen que entender que cuando hacen el sistema estamos buscando cerrar las ventanas nutricionales. Entonces, hoy en día una persona normal tiene su desayuno y luego a las dos horas come un tentempié, luego a las dos horas tiene su comida. Luego, igual y se echa una siesta, luego a las dos horas vuelve a comer otra cosita porque ya le dio hambre, y a las dos horas merienda o cena, come durante 12 horas. ¿okay? Ese tipo de nutrición hace que la gente tenga que estar muy creativa, piense y piense y piense que comer. Es lo único que hacen todo el santo día. Los que hacemos el sistema de alimentación unani, si comes una vez al día, pues es muy fácil porque solo comes una vez y ya. Incluso la gente que come menos de eso, porque comes un día sí y un día no, es más fácil. No estamos pensando todo el tiempo qué cosa nueva vamos a comer y qué cosa creativa tenemos que hacer, porque la nutrición se convierte en algo hiper sencillo, ¿sí? Y ya no tenemos que estar tan, tan, tan creativos pensando qué vamos a comer y qué variedad, y ahora para que la familia no se me enoje y les voy a dar de esto y luego del otro y luego de acá. No, no, no hacemos eso, ¿no? Entonces, con lo que te acabo de dar de opciones, créeme que tienes una variedad espectacular. Este, hay más que hablar de eso, pero no, no te fijes en si a, yo no les voy a quitar nada. Eso, número uno, yo no le quito nada a nadie. Yo les explico qué sirve, qué no, y ustedes toman sus propias decisiones. Ahora, en lugar de estar pensando que hay algo que quiero comer y, y que no puedo porque me lastima, porque no pienso en, en realidad, otra vez, efecto compuesto, no en ¿cómo quiero que sea mi vejez? Quiero estar en, en pañales, quiero estar enfermo, quiero que, que mis seres queridos sean, sean una carga para mis seres queridos, quiero tomar 5 o 10 fármacos, estar en silla de ruedas, no tener calidad de vida, cuando pongo esa imagen terrorífica de la vejez que vemos hoy en día, de repente los cambios hoy ya no son un Es como decir fumar. Oye, pero me encanta fumar, está bien, pero piensa si este cigarro vale la pena el enfisema. Sí, si me, si me explico, sé que estoy siendo un poco dramático, pero si yo pensara que este cigarro me va a dar el enfisema, pues no lo fumo, aunque me gustara. ¿Sí? Es lo mismo, si pienso comer el carbohidrato ahorita, subo de peso, mi vejez va a ser horrible, me, me da contexto, me da una proporción diferente de tiempos. Y entonces digo, no, pues yo creo que mejor si sí dejo de hacer las cosas, pero eso depende de nuestra motivación. Entonces termina siendo un tema de qué me motiva para hacer los cambios, ¿no? Para las manchas en la cara, ¿qué recomiendas? No es paño. Lo que recomiendo siempre es quitar pan, pasta, harinas. Me lo preguntó Cintia Villarreal. Pan, pasta, harinas, lácteos. Bajar las ventanas, alcalinizar y, y mejorar la flora intestinal. Casi todo lo que te pase en la piel es derivado de lo que pasa en la flora intestinal. <laughs> Tami, doctor, ¿podría explicar eso que menciona de que el azúcar se vuelve más tóxica para. Nosotros que tenemos la proporción correcta de sal en el cuerpo, así reflexionamos sobre los carbohidratos. O sea, eso ahorita está muy largo de explicártelo. Es, es uno de los temas que damos en el paso a paso. Eh, no, está, está largo de explicar. Mejor eh, en el paso a paso lo hablo y no sé si dedique un, una masterclass a carbohidratos y les puedo hablar de eso. Perdón, es que voy a necesitar como que sacar imágenes y así explicártelo más, pero sí tienes razón, puede ser bueno para una masterclass hablar de eso. Celia Ávila Diego dice, doctor Duarte, tenía cinco años cuidándome con el sistema y tengo unos meses descuidada para retomar el sistema. Empiezo como si fuera la primera vez. Más o menos, o sea, en proporción sal y agua, puedes empezar en 6 gramos de sal por litro de líquido. En cuanto a la ventana nutricional, empieza con seis horas, no más. Si sí, este cenar antes de las 6, si sí empieza a medir tu pH y si sí, suavemente ve buja, bu, bajando los carbohidratos, puedes empezar ahí. Ay, mira, Joel Ángel, muy buena pregunta. Esta me encantó. Espérame. Se me... Ay, ¿dónde está? Se es que se mueven. Joel Ángel dice: ¿La acción de la miopatía y de la acupuntura mejora con la conductividad eléctrica? Esa, Joel, José Ángel, perdón, José Ángel, te felicito. Esa pregunta es una absoluta espectacularidad. Este, esa, esa pregunta, eh, hay muchos sistemas médicos hoy en día no solo la homeopatía y la acupuntura que son sistemas electromagnéticos no entonces tenemos homeopatía acupuntura pero también flores de Bach también tenemos par biomagnético biomagnetismo incluso constelaciones familiares este reflexología eh, otras cosas relacionadas como con eh, cromoterapia cosas con luces etcétera no entonces hay un montonal de terapias hoy en día que tienen relación o están fuertemente cargadas hacia el lado este este eléctrico, ¿no? electromagnético. Todas esas terapias, si tú tomas mucha agua y tienes poca cantidad de electrolitos en el cuerpo, van a funcionar brutalmente menos. Yo, antes de que entendiera esto, cuando mandaba la homeopatía, que me había tardado horas y horas y horas en repertorizar, y ya sabes, había encontrado el chocho mágico y todo. Chocho en México quiere decir glóbulo, ¿eh? No, no se escandalicen, en México no es una palabrota. El glóbulo mágico ya había encontrado el medicamento, el remedio que le iba a dar a la persona y le daba su globulito mágico, y nada, no funcionaba. ¿Por qué? Porque no, no tenía la electricidad del cuerpo para hacer los cambios. Entonces, cuando ya descubrí esto, antes de darle a alguien homeopatía y, y flores de Baja y todo lo demás, pues lo primerito que hacía era balancear el agua y los electrolitos, subirle la electricidad al cuerpo, le daba el glóbulo y ya era mágico, ahora sí, o le daba la flor de Baja y ya el efecto deseado. Entonces, sí, buenísima esa pregunta. Exactamente así funciona. Este entonces. Eh, Todas todos esas terapias y terapéuticas van a funcionar un millón de veces mejor si tenemos buena conductividad eléctrica en el cuerpo. Juan Carrizo, ¿cómo puede ayudar el sistema para combatir el cáncer? Pues es que desgraciadamente el cáncer tiene una causa que no es ni del cuerpo vegetal ni del cuerpo animal. La causa del cáncer, según la medicina Unani, está en el cuerpo sistémico familiar. Entonces. Sí, se tiene que fortalecer el cuerpo, pero hay que ir a la causa. Siempre lo que vamos a hablar en Unani es: si conoces la causa, puedes hacer algo. Isidro González, muchas gracias. Dice Silvina Mariqueo: Me gustan las pasas, ¿se pueden? Y las uvas. Las pasas de uvas, ¿se puede? Pues sí, Silvia, nada más que tienes que sacar la cuenta de cuánta azúcar tienen. Y no pasarte de los 50 gramos de azúcar, ¿no? Ana Laura Tolero dice: explique por favor, pero ya no supe a qué se refería. Oigan, pues muchísimas gracias, me da muchísimo, muchísimo gusto verlos. Gracias por estar aquí, gracias por sus hermosos comentarios, me encanta que me pregunten tanto, me fascina. Luego no me da tiempo porque nada más veo así cruzar este. Así oraciones, ¿no? Y luego le tengo que andar deteniendo. Este, muchísimas gracias, este feliz día de Musquil Gusha, lean el cuento, cómanse unos dátiles, háganle un regalo a alguien necesitado en nombre de Musquil Gusha. Espero que esta información les sirva, espero que les saquen mucho provecho. Este, y pues nos vemos el próximo jueves, que estén muy bien, muy bonito día, muy bonito jueves. Los que ya están de este lado del mundo, pues ya casi es hora de la meme, así que meme en México quiere decir dormir, <laughs> así traduciendo, ¿no? Ya casi es hora de la dormida, entonces que estén muy bien, descansen y nos vemos pronto. Saludos, bye bye.